Hemos visto muchas veces cómo se enfadan los progres, los gringos, sobre todo con todo el tema este de las iluminaciones de la piel que hace la gente en sus fanarts, y ellos pues se enfadan porque utilizan un tono que no es el concreto y entonces acusan al artista de racismo y de hacer whitewashing a los personajes, y eso es terrible porque es una opresión terrorífica, porque se aburren y no tienen cosas y se piensan que están haciendo la revolución y en realidad están haciendo el gilipollas y todo el mundo nos reímos de ellos. El caso es que ahora vamos un paso más allá. Vamos a ir un pasito más allá porque una persona en Twitter ha decidido de manera unilateral que el personaje de Starfire es Snake. Es N palabra. No, y casi lo digo. Es N palabra. Lo ha decidido, él vio la serie de Netflix y se pensó que eso iba a ser canon y que ya a partir de ahora, forever and ever, ya iban a poner a Starfire de color N palabra, y ahora pues para ella, para esta persona siempre ha sido así, y esta persona ha llegado a modificar ilustraciones, modificar viñetas de cómics de manera digital, y se la ha pillado, las ha modificado para ella tener un punto de razón. O sea, es terrible lo que está sucediendo en redes sociales con este asunto y es avergonzante. O sea, el tema es una publicación sobre Starfire, ¿vale? Y esta persona se le pone en los cojones que Starfire es N palabra y ya está. Todos sabemos que Starfire es naranja, ¿vale? Es un extraterrestre de color naranja. Creo que es evidente y que no hay que describir el personaje, que todo el mundo la conoce y que es evidente que es naranja. Bueno, pues para esa persona no, para esa persona es N palabra, pero N palabra no es naranja, es otra palabra, otro color que empieza por N, no naranja, sino este, el de la camiseta, ¿vale? Bueno, pues esta persona llega a modificar, para tener razón, llega a modificar el viñetas del cómic original. Porque vosotros veréis esto por aquí, esta de aquí, esta viñeta de aquí, y pensaréis, ay Dios, a lo mejor lo que ha pasado es que han hecho a Starfire, y a partir de ahora es canon que Starfire sea N palabra. Y yo qué sé, esto pues lo establecería Netflix y ahora hay un montón, y no. O sea, lo que ha hecho esta persona ha sido intentar tener razón modificando, hay que ser patética, modificando una viñeta, ¿vale? De manera digital, es que es increíble. Bueno, ni siquiera no sé qué de la taza de té, no sé qué significa, tiene que ser una expresión, dice esta persona, ¿vale? Y entonces aparecen las notas de la comunidad. ¿Vale? Porque esta persona, este tuit se viralizó muchísimo, un montón de gente partiéndose el culo de la risa de que esta persona se había llegado hasta poner la foto de perfil de Starfire N palabra para defender su punto de que Starfire era N palabra, porque al parecer también resulta que ellos se están basando en que uno de los diseñadores en su momento, de los creadores del personaje, dijo que se había basado para el personaje de Starfire, se había basado en mujeres N palabra. Pero claro, o en una mujer concreto N palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que ya está, ya. Eso es como lo de April, ¿vale? Que el creador del personaje dijo que se basó en su mujer, que era N palabra, y ya a partir de ahí, ¿sabes? Ya ellos sacan que el personaje es N palabra, pero no, se ha basado en ella para la personalidad, se ha basado en ella en algunos atributos físicos, pero no precisamente el ser una mujer afro, por ejemplo. Bueno, pues ya está, ellos ya tienen con eso, ya tienen argumentación suficiente, más que suficiente. Llegaron las notas de la comunidad y entonces esta persona se puso a llorar, ¿vale? Dice, la primera imagen ha sido editada para hacer a Starfire que parezca como una mujer afro. Starfire es un extraterrestre naranja en los cómics y nunca ha tenido la intención de ser N palabra, como confirmó su creador Mark Wolfman. Y aquí te ponen la nota, una nota de una fuente que es cbr.com, ¿vale? Ahora falta que digan que Tim Drake es N palabra. Tiene que ver con la serie de Titans de HBO. Exactamente, exactamente. Bueno, ya veréis cómo esta gente argumenta que Starfire es N palabra, ¿vale? Ya lo vais a ver, vais a flipar. Bueno, aquí ella coge la misma persona y dice, no, pero si tengo razón, mirad,
Starfire es N-palabra y te dice: pueden publicar todas las pruebas que quieran, pero no pueden iluminarme. Siempre defenderé a mi hermana Blalian. Blalian, ¿vale? Y te pone esta imagen. Y tú te quedas como: ¿lo has hecho otra vez? Eres tonta. O sea, tú eres tonta. Y aquí, claro, ya empezó a salir gente en plan: nos estás vacilando, ¿no? Nos estás vacilando. Otra vez te vamos a poner las notas de la comunidad. Es que eres tontísima. Eres muy tonta. Le dicen: esto es una... ilustras una imagen alterada digitalmente. El personaje representa en esta... en esta imagen es el personaje de DC Starfire, que actualmente tiene más naranja y tiene una complexión más naranja o bronce, ¿vale? Bueno, el caso es que la gente empezó a decir: pero si yo tengo ese cómic, ¿estás tonta o qué? Pero si yo tengo ese cómic, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué hacéis estas tonterías? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Me lo podéis explicar? O sea... no estaba, esta tía no estaba vacilando, ¿eh? Me metí en su perfil a ver si es que era idiota o es que estaba intentando trolear a la gente. No estaba troleando, ¿eh? Esto lo estaba haciendo para que no la pillaran. Claro, un montón de gente empezó a decirle: bueno, poser, ¿vale? Lo tienes ahí. Que eres una turista. Eres una turista, ni siquiera. O sea, estás aquí hablando de un personaje y ni siquiera te das cuenta que probablemente este personaje tenga un montón de seguidores que se hayan leído todos los cómics y que sean súper fanáticos de Starfire. No tienes ni puta idea y eres una turista. Y estás intentando engañar a la gente en Twitter. No se puede hacer eso. Es que el naranja les da ansiedad. Totalmente. Les recuerda a Donald Trump. Exactamente, el naranja les recuerda a Donald Trump. Es verdad. Bueno, le dice: racialmente obsesionada poser turista, yo ahora mismo tengo este libro. Buen intento, ¿vale? Y saca, se saca una foto con esta imagen. Es que es patético. Mala idea meterse con un fandom que se sabe cada frame y viñeta de memoria. Exacto, exacto, exacto. Y a, encima lo que le ponen, ¿no? Dice: tía, te has dejado aquí un poquito, ¿sabes? Te has dejado aquí en la frente, te has dejado un poquito de edición. Dice: tú, como, como podéis ver, el color seleccionado y su piel alterada en el tono. Mentirosa. Es que se dejó sin seleccionar esta lineita aquí, esta línea de aquí en blanco. Es muy, muy patética, ¿vale? Estás haciéndole gaslighting a todo el mundo. Básicamente estás llamando locos a todo el mundo. ¿Te das cuenta de lo chunga que eres? Pues esto de verdad es una persona que no está troleando. O sea, intentaba instalar esta narrativa de verdad, de forma no irónica. Porque me metí en su perfil a ver si era un troll. Y estoy buscando y buscando y buscando. Y no, hacía estas cosas habitualmente. ¿Qué pasa? Que una se le ha viralizado. Que es lo que quería. Es lo que quería, que se le viralizara y que todo el mundo pensara que Starfire era N palabra. Es terrible. Es terrible. Bueno, llora más fuerte y le ponen fotos. Por ejemplo, la que ella se ha puesto de perfil de Starfire, ya no naranja, sino amarilla. Toma, es que amarilla. Amarilla. No sé si te queda claro que N palabra no era, ¿vale? Por aquí, es que has hecho esto, tía. No te da vergüenza. No te da vergüenza ser tan patética. Has hecho esto. Lo que os quejáis tanto, habéis hecho un blackface como lo hacían para reírse de estas personas. Si tienes que editar una imagen para hacerla N palabra, es que ella no es N palabra. Porque claro, su punto es que aunque no sea físicamente N palabra, como parece N palabra, pues ya es N palabra, ¿sabes? Y es como: tío, ¿no te das cuenta de lo que acabas de hacer? Eres tontísima, eres muy tonta, de verdad. Esta gente, tío, yo creo que no tienen dos dedos de frente. Bueno, por aquí le dicen: es realmente patético que hayas editado la imagen y te reirás con tu personaje de fanfic. Eso es falso, payaso, buen Photoshop, turista. Esto es lo que le dicen todo el mundo. Dice: no solo está intentando algo que obviamente no es real, sino que indirectamente está diciendo que la especie de Starfire son Latinx. Porque, para el que no lo sepa, a esa raza les tiene que dar el sol, si no, de lo contrario, se mueren, ¿vale?
Esto lo digo, no, creo que lo borró. Yo lo estuve buscando este tweet a ver si es verdad, si era verdad. Pero bueno, creo que lo borró porque tenía un par de tweets borrados. ¿Vale? Tenía un par de tweets borrados. Pero decía que no solamente, según este tweet de aquí, no podía encontrar ni había captura ni nada. O no encontré yo la captura. Pero esto lo borró. O lo borró o estaría, o a lo mejor no, y se lo está inventando este. Pero es que decía que como les tiene que dar el sol para poder vivir, o la luz solar para poder vivir, pues que además eran afrolatinix, ¿vale? Es maravilloso, maravilloso. Dice, vete a la mierda y acepta la realidad. Ella es una alienígena naranja, ni N, ni blanca, ni roja, es naranja, ¿vale? Acepta la realidad, por favor, cuanto antes. Y el rollo es que había gente defendiéndola que como el hermano tenía rastas, pues que era nepalabra. Porque claro, nadie más que los africanos o los afros pueden llevar rastas en este mundo. Este es el hermano de Starfire, ¿vale? Y la gente lo estaba defendiendo, todo este asunto de Starfire, porque como el hermano tiene rastas, pues ella es nepalabra. 3D IQ. Muy fuerte. Muy fuerte todo, tío. Muy fuerte. Bueno, por aquí le dicen... amigo, ¿por qué estás mintiendo? ¿Vale? Con la misma imagen que se puso al principio. Modificó dos, ¿vale? Modificó dos imágenes. Por aquí dice... Starfire es jodidamente naranja. Ella no es ni blanca ni N palabra, ¿vale? Es jodidamente naranja. Ni blanca ni N. Dice por aquí, cuando Twitter... cuando un usuario de Twitter descubre a alguien con rastas, ¿vale? Es esto de aquí. En fin, chicos. Terrible todo, terrible todo. Dice, la gente que vive en una falsa realidad, ¿vale? Por aquí, es que, de verdad. Bueno, y aquí, por supuesto, poniendo las notas de la comunidad. Es que hay gente que vive en una falsa realidad totalmente y les gusta. ¿Cómo puedes estar tan orgulloso de ir soltando bulos por ahí, por la cara, modificando imágenes, pensando que no te van a pillar? ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué sois así? Es que da pena, da vergüenza, de verdad. Y sobre todo en un mundo en el que la imagen, las imágenes son súper fáciles de buscar. Es que no lo entiendo, de verdad. En fin, Starfire es N palabra, chicos. Es el nuevo canon. Le damos al out.